Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock, Torneo Prefederal Conferencia 1. Vamos a estar viendo todo el resumen y así arranca. Ganó Parque en casa, perdió Regatas, que era su inmediato perseguidor. De esto se trata el resumen de Pick and Rock. Bancario en casa recibía a Regatas y esa linda puerta atrás con Aleyup. Doble para el verde de Gualeguay, que aquí atacaba con Martínez Lención en el individual. Rodrigo terminaría con 8-11 para Pérez. 17 para Leandro Teco Jerez, cuando no. Y el goleador iba a ser Martín Confolañeri con 18. Era todo de Bancario. Imágenes ya de la segunda mitad. Bombazo de Confa a la carrera. Así iba a descontar Regatas con, y más, uno de los goleadores. 12 puntos para él, 12 para García de Rogatis, 14 para Ravila. No iban a alcanzar. Así rotaba la pelota Bancario, que se iba a llevar un importante triunfo en casa, 73-56. Frente a Regata, descontaba Barreto, no alcanzaba. Triunfo de Bancario, bombazo sobre el final para sellarlo. El puntero Parque Sur recibía a BH de Gualeguay. Así atacaba la zona del equipo sureño. El doble fácil en la pintura. 19 para Ferraro, 20 para Novelo, 21 para Enes Bullin. Los goleadores de Parque, que dominaba el equipo de Azul. Pero BH empezaba a descontar con ese hombre. 17 para Bernasconi, 19 para Briñón, que aquí lo vemos corriendo. Descontaba BH, 14 para Margosa, 12 para Fedele. Así atacaba el equipo de Gualeguay, que descontaba sobre el final, pero desde la línea empezaba a sumar Parque Sur y lo sellaba desde allí en el momento clave. Bullin, quien si no, sellaba la suerte del partido. No había tiempo para más. Triunfo de Parque, 90-85 frente a BH. Estudiantes recibía a Ferro en el clásico. Zapata sí anotaba forzosamente. 9 puntos para él, 9 para Rodríguez, 12 para Perezín. Bombazo de Ferro, que descontaba. 14 para Santi Obregón, 11 para Joaquín Obregón, 15 para Moreira. El goleador de Ferro, pasar y cortar. Aquí en el bajo, Ferro castigaba y dominó, sobre todo en la segunda parte del juego. Sólido triunfo del equipo de Blanco y Azul. Bombazo de Estudiantes, no iba a alcanzar. Triunfazo de Ferro en el clásico, 79-47. Racing en Gualeguaychú de casaca verde recibía a Sportivo San Salvador. Corriendo, tirador abierto, bombazo y otra cosa. 18 para Balmaceda, el goleador, 13 para Gauna. Bombazo de Sportivo, y aquí en el bajo con Ale Madera, quien si no, 22 puntos para él, 12 para Facu Ortiz, 8 para Chalio. Y en el bajo también respondía Racing con Tomás Leuce, 6 puntos para él. Aquí convertía de zurda en el gancho. Imágenes ya del final del juego. Iba a ser sólido triunfo de Racing, 62-56 frente a Sportivo San Salvador. Atlético Tala recibía en casa a Social y Deportivo San José. Franco Fernández así les daba la bienvenida. 21 puntos para él, 12 para Lipreri. Vicentín, quien si no, en Sanjo. 29 puntos para Nahuel, 12 rebotes. Pero Atlético Tala yendo para adentro de todos lados, convertía. Esta era la réplica de Sanjo, que descontaba. 8 para Andrea, 7 para Valencot. Todo de Atlético Tala. 9 para Isaac Monti, 8 para Sasso. Triunfazo de Atlético, 63-55 frente a Atlético Tala, que así lo cerraba en el juego con ese gancho. Tabla de posiciones de la Conferencia 1, Torneo Prefederal. Parque sigue siendo el puntero, 11-2. Lo sigue Regatas, pese a su derrota, 9-4. Sportivo, 8-5, 8-4. Central Entrerriano con un juego menos. Atlético Tala y BH, 7-6. 6-7 para Bancario. Cierran con también récord negativo Ferro, Racing, Social y Deportivo San José y Estudiantes de Concordia con una victoria y 12 derrotas. Recordá que si te perdiste este programa lo puedes volver a ver a través del canal 20 de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos vemos la próxima semana. Chau, que la pasen bien.